lo abrieron todo. Parece que encontraron llave ahí y abrieron alguna cosa. La llave de este armario todavía está desaparecida. Parece que volaron por aquí. ¿Qué más se llevaron de allá? Bueno, hasta ahora lo que nos hemos dado cuenta es un bebedero que estaba recién comprado, que todavía no se había usado. ¿Sin destapar? Ajá, estaba en su caja. También la impresora y algunas herramientas. Es lo que hemos visualizado hasta ahora, porque nosotros estábamos fuera del centro, estábamos en jornada todos estos días. ¿Primera vez que se meten en este centro? O sea, con estas condiciones sí, porque se habían penetrado antes, pero no habían hecho tanto daño. ¿No es el que no lo han hecho allí? No. Ok. ¿Cómo se llama este colado? Juan Pablo Duarte. ¿Usted es la directora? Sí. ¿El nombre suyo? Ana Julia Mercado. ¿El monto que se lleva en este valor? Bueno, la neverita costó un valor de 5,000 pesos. La impresora, cuando la compramos, costó 4 mil pesos. Las herramientas, no tengo el precio ahora directamente cuánto hace de hasta ahora es lo que hemos visto. Estamos terminando de revisar a ver si hay falta de otras cosas. ¿Pero no penetrado? ¿Sospecha de alguien? No. ¿Es algo que...